Es muy curiosa la evolución, ya que las especies se originan a partir de una condición que les permite sobrevivir. Uno de ellos son los Gerenuk, unos antílopes que tienen un cuello sumamente alargado. Estás en City Animal, un canal de YouTube especializado en animales, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal. ¡Comencemos con el video! Los Gerenuk nos recuerdan mucho a las jirafas por su largo cuello y uno puede pensar que son una versión miniatura de ellas, pero son completamente diferentes genéticamente y conforman grupos separados y solo coinciden en ser artiodáctilos, es decir, tienen un número par de dedos, pero coinciden en el lugar donde viven. Como la mayoría de los rumiantes del grupo de los antílopes, habitan en África, pero solo se posicionan por debajo del Sahara, al este del continente, desde Kenia, Etiopía, Sudán, Tanzania y ligeramente en Egipto, estando en porciones de llanuras desérticas, sabanas, desiertos, los cuales son lugares con muy poca disponibilidad de agua. Pero siempre que haya una cantidad aceptable de plantas suculentas como son las cactáceas o arbustos, estos podrán desarrollarse en estos lugares, pero también pueden instalarse en porciones que son menos calurosos y con mayor abundancia de recursos. Estos son singulares mamíferos, comparten la característica de ser artiodáctilos y antílopes, pero forman su propio género, con dos subespecies. Son especímenes sumamente alargados, sobre todo por su longitud, ya que de la cabeza a la base de la cola va de 1.40 a 1.60 metros. Sus colas llegan a ser largas, pero no sobresalen de su cuerpo, los cuales llegan a medir unos 23 a 35 centímetros. Estos antílopes llegan a pesar de 29 a 58 kilogramos. Su pelaje es corto, fino y brillante. Está predominado por un tono marrón claro. Esto en el dorso llega a ser más opaco y en los flancos más blanquecino. Su cuello conserva este principio, pero sus cabezas tienen parches blancos en la punta del hocico y mezclado con negro alrededor de sus ojos que delinean estas porciones, mientras que su vientre es de color blanco. La porción que más destaca de ellos son sus largos cuellos. Solo su largo abarca más de 2/3 de la longitud de su cuerpo. Aún con su largo, cuentan con la misma cantidad de vértebras cervicales que la mayoría de los mamíferos, es decir, 7. Sus cabezas son finas, pero se les notan algo pequeñas. Esto se da principalmente por lo largo de sus orejas, que llegan a abarcar el tamaño de su rostral. Además, dependiendo del sexo, pueden presentar cuernos. Estos tienen anillos que recubren su cornamenta y forman una especie de S, ya que se curvea en dos porciones. Llegan a medir de 25 a 44 centímetros y terminan en una punta filosa. Sus cuerpos son esbeltos y están soportados por patas alargadas y delgadas, donde tienen 4 dígitos en cada extremidad y solo 2 dedos son los que cuentan con pezuñas y tocan el suelo. Su dimorfismo sexual, aparte de que los machos son más grandes que las hembras, son ellos los que desarrollan una cornamenta. Además, tienen un patrón en su rostral un poco menos diseminado. Son especímenes gregarios, pero a diferencia de otros antílopes, sus grupos son mucho menores en cuanto a su cantidad, de aproximadamente 10 congéneres, pero integrados solo por las hembras y crías jóvenes, ya que los machos tienden a ser solitarios y muy territoriales, por lo que si entra otro se desencadenará una pelea. Su integración social de las hembras les permite tener una mayor población al estar más protegidas, y la hostilidad de los machos les permite que sean ellos los que se conviertan en dominantes y sobrevivir. También son animales diurnos. Estos por lo general ocupan su tiempo en actividades como moverse, estar parados, comiendo, pero sobre todo en la rumia, ya que se echan en el suelo para volver a masticar su alimento y triturarlo en partículas sumamente pequeñas para que continúe su tránsito digestivo por el retículo, donde buscan una porción con sombra para tener más comodidad y mantenerse frescos, por lo que buscan árboles altos o porciones rocosas. Aun cuando llueve, cosa que es muy poco común, estos se quedarán bajo esta para enfriar su cuerpo. Para dormir se quedan en una porción con pastos altos y no duermen profundamente por mucho tiempo para protegerse. Son especímenes que no migran, pero tienen territorios muy grandes, que llegan a abarcar 1 a 3.5 kilómetros cuadrados, sobre todo los machos, los cuales marcan con olores los árboles y arbustos con una secreción que se produce en una glándula preorbital. No son muy comunes y corresponden un 0.5% de la biodiversidad de los artiodáctilos de la localidad.
Su principal sentido y lo que les permite sobrevivir es la audición. Cualquier sonido fuera del usual provocará que se mantengan alerta. Si es un depredador, saldrán corriendo a la menor provocación. Es raro que embistan, pero si no tienen otra opción, procederán a atacar. Además, el olfato lo tienen muy desarrollado, que le permite detectar diferentes químicos en el ambiente. Su visión no es muy buena, pero al mismo tiempo les es útil como para identificar formas y movimiento. Las madres y sus crías recurren al contacto físico. Son herbívoros, consumen una amplia gama de plantas, desde cactus, hojas y pastos. A partir de su morfología del cuello les permite sobrevivir y es una adaptación de la cual les ayuda a evitar la competencia, ya que su cuello largo les permite alcanzar lugares donde otros no llegarán. Además, tienen la facultad de pararse sobre sus extremidades traseras, y eso les da la virtud de alcanzar lugares inaccesibles si se mantuvieran sobre sus cuatro patas, dándoles la capacidad de ser un poco más selectivos en su comida. Esto les ayuda a consumir alimento con más frecuencia y sin la necesidad de emigrar cuando las condiciones no son las adecuadas, sumado a que las hojas les proporcionan la mayor cantidad de agua, tolerando un mayor tiempo sin la necesidad de beber. Aún con esto, si hay un cuerpo acuático, por más pequeño que sea, la tomarán. Son animales poligínicos y se reproducen en cualquier época del año. Tienen un ritual de cortejo complejo, ya que las hembras se postrarán alerta con la cabeza erguida y las orejas alzadas, mientras que los machos tomarán una postura de soberbia al alzarse rectos y mostrando su cornamenta. Si está en celo, levantará la cola y orinará. El macho la olerá y la lamerá para que ocurra el reflejo de Fleming, que se presenta al levantar el belfo superior, y ambos entrelacen sus cabezas, para después ocurra la cópula. Para las hembras puede espaciarse 1 a 2 años, mientras que los machos es constante. Su gestación va de 7 meses, dando luz una cría. En raras ocasiones llegan a ser gemelos. Los bebés son muy activos y llegan a correr y a brincar desde las primeras horas de su vida. Esto se da porque tiene que estar muy alerta de cualquier depredador. El grupo de las hembras cuidará a la cría, pero solo la madre les dará de comer, jugando con otros jóvenes de otras madres de su grupo, caminando a la par de él. Serán destetados al año a año y medio de edad. Los machos por lo general pasan un poco más de tiempo en el grupo, pero saldrán de él con otros machos de su misma edad hasta entrar a la madurez sexual, para volverse solitarios, mientras que las hembras heredan el grupo, entrando a la madurez sexual de los 2 años en promedio. Estos llegan a vivir unos 10 a 12 años en estado silvestre. Tienen muchos depredadores, desde los clásicos felinos de África, cocodrilos, aves rapaces, buscan los jóvenes y demás. Pero estos tienen una estrategia al quedarse estáticos y mezclándose en la maleza, y por sus cuellos largos tienen una visión que sobresale de los límites del follaje, pero no siempre funciona. En cautiverio llegan a vivir unos 13 años. En los zoológicos se les llega a mezclar con otros artiodáctilos locales. Esto crea en el hábitat un ambiente mucho más apegado a la realidad, pero se separan mucho de los otros especímenes. Rara vez se crían en cautiverio. Esto se da porque no son muy comunes en los zoológicos. Se encuentran bajo el rango de preocupación menor. Aun cuando son raros en comparación, estos se encuentran en muchos parques y reservas naturales. Aún se les llega a cazar, pero por lo general es de forma controlada y con permisos, además de que se buscan otros que llegan a ser más impresionantes por su cornamenta, por lo que casi no tienen problemas. Alguno podría ser la destrucción de su hábitat, pero son regiones con un alto control. Su rol en el ecosistema es la de ser fuente de alimento para muchos depredadores. Limitan el follaje de las plantas y para el turismo de safari dejan un ingreso importante, siendo un animal que destaca por su cuello. Un pequeño herbívoro que nos recuerda a las jirafas, los cuales se salen de la normalidad al formar grupos pequeños o ser solitarios. Además, al verlos parados se convierte en una curiosidad que les permite sobrevivir al no tener competencia. Esos son los Gerenuk. Si te gustó el video aquí, podrás ver nuestro documental de la jirafa reticulada. En esta parte podrás ver nuestro último video publicado. Te invito a que te suscribas, es gratis y conocerás muchos animales. Y en esta parte entrarás a City Gamer, conocerás mucho de videojuegos. ¡Nos vemos en un próximo video!